Jeff Albert, el nuevo instructor de bateo de los Tigres del Licey, ha tenido experiencia en ligas menor, trabajó 5 años con los Cardenales de San Luis en las menores y ahora es parte del conjunto de los Astros de Houston como coordinador de bateo. Es su primera vez en República Dominicana trabajando para un equipo de béisbol invernal y voy a empezar preguntándole precisamente cómo hace el contacto con los Tigres del Licey, cómo llega aquí, cómo le eligen como coach de bateo. It's your first time in DR working for, you know, for a team in here, in this league. How you get the approach with the team? How they contact you to be the hitting coach? Well, I spent a lot of time at our Dominican Academy here working with our young players. And we have a lot of, you know, connections in the Dominican Winter League, Julio Linares, Rick Aponte, who was the pitching coach, Cesar Cedeno. So I heard about, I had a lot of information about Licey, the potential for the position opening. So it was basically through those guys and a couple of our players that we have here, Domingo Santana, Ruben Sosa. And so talking to those guys had basically put me in contact with Manny Acta. And so did my interview with Manny Acta in spring training and just kept in touch with him throughout the season. And the opportunity came open and I'm glad to have it. Bueno, precisamente me dice que ya había venido a República Dominicana para trabajar con la Academia de los Astros de Houston. Recuerden que ya le mencionaba que es instructor de bateo en las ligas menores y que ya había lidiado también con algunos de nuestros jugadores que pertenecen a la organización, en el caso de Rubén Sosa, Domingo Santana y otros. Y de ahí, pues, vieron su forma de accionar, se comunicó Manny Acta con él, le pusieron en contacto y ya por eso es el nuevo instructor de bateo de los Tigres del Licey. A propósito de eso, que ya mencionaba, ha tenido experiencia en ligas menores con San Luis y con Houston. Tienes experiencia de lidiar con el talento joven y eso es lo que más tenemos aquí en los Tigres del Licey. ¿Cómo ha visto a los chicos en estos primeros días de práctica el nuevo instructor de bateo? You are familiar dealing with young talent, you know, at San Luis and at Houston too. What have you seen about the guys in here in those days of practice? We value young talent very much and development is a big part of what we do with the Astros. And so I look for the same things when I come over here. And the first thing is the mentality of the players. And what I've been impressed with is the effort and the attitude and, you know, the way guys are going about their business and guys are here to work hard and learn and get better. So, you know, it's one thing that we're going to go out and we're going to compete every day. But I really appreciate what's caught my attention the most is the work ethic and the mindset of our young players. Bueno, ahí está precisamente. Dice que ellos valoran precisamente eso mucho, el talento joven, y que trabajan sobre todo en el desarrollo, en su desarrollo, y que de lo que ha visto aquí es la buena actitud de los muchachos, de los más jóvenes, y la forma que tienen de ver el juego. Así que ahí está cómo se define de nuestros muchachos jóvenes. Para ser un nuevo coach de bateo en un equipo, debe ser una situación difícil, debe ser un reto. ¿Qué es lo primero que se hace para ponerse al tanto? ¿Ver a los chicos en las prácticas o seguir los reportes con la ayuda de los otros coaches que ya tienen más tiempo en el equipo? You are a hitting coach that just came, you know, you're new here. That's a big challenge. How do you catch up with about the players? I mean, with reports, the practice. How do you do that? I'm here because I like the challenge. I think it's fun. So the opportunity to be here and the challenge of being in a new environment and being with the players, I like that. It's not as big of a transition because of the amount of time that I spend working with our players in our academy. You know, I'm here 3 or 4 times every year, spending a lot of time. It's very important to me. So that's another reason for me that I want to be part of, you know, Licey and part of this league. And other than that, right now it's learn everybody's name. Talk to the staff that knows the players, and most importantly, talk to the players themselves. Start building a relationship with them. You know, you can go look at what their stats were and things like that, but that doesn't replace, you know, getting to know each player, each individual, and having a relationship that you can build on and do the work that needs to be done to be successful. Dice eso mismo, que le gusta mucho los retos y que por eso está aquí y que tiene algunas tareas como principales: conocer a los muchachos, conocer sus nombres, tratarles bien, y que por eso dice que en su experiencia en las menores lidia con esos muchachos todos los días y hace una relación estrecha. Eso quiere lograr también aquí con los más jóvenes, los jugadores más jóvenes de los Tigres del Licey, y poco a poco conociendo con los reportes y por supuesto con las prácticas. Le queremos desear toda la suerte a Jeff Albert como nuevo instructor de bateo de los Tigres del Licey. We want to wish you really good luck here in the league and here with Licey. Muchas gracias. Seguimos con más de Licey TV.